Compas, a todos buenas noches. Mi nombre es Lorena y soy alcohólica drogadicta. ¡Adelante! Y antes que nada quiero agradecerle a Dios que me permite estar una noche más en una aula de recuperación, compañeros. Y al grupo El Ancla, que el día de hoy se viste de manteles largos, compañeros, en la apertura de esta fuente de vida, compas. La verdad es que me siento muy complacida en que nos hagan la invitación, compañeros. Y quiero darle las gracias al grupo y a la gente que pudo hacer posible que nosotros llegáramos hasta este lugar. Principalmente a Dios, compañeros. Yo me siento el día de hoy muy contenta, muy complacida. Para alguien de mi característica, compañeros, para alguien con el grado de enfermedad que yo porto, o sea, no hay días festivos, no hay fiestas, no hay familia, no hay nada, güey, ¿no? Más que estar en una pinche aula de recuperación, güey, no con la intención de querer salvar una vida, güey, dicen por ahí, ¿no? Bueno, y entonces si no vas a ayudar a otro, ¿qué haces aquí, hijo de tu puta madre? ¿Qué haces aquí, perro? O sea, te tienes que olvidar de ti para poderte encontrar. O sea, tienes que empezar, güey, a trabajar con otro intensivamente y de la forma que sea. De la pinche puta perra maldita forma que sea. Escucho que hablan, dicen, vociferan, ladran los hijos de su puta madre, que los cuarto y quinto paso, y que pinches rezanderos, y que sus pinches experiencias, mira, nadie te tiene a huevo, hijo de tu puta madre, pinche perro malagradecido, porque esa pinche gente a mí me cae en la verga. Mira, ni tu madre, ni tu padre, ni tus hijos, ni tu vieja, ni tu amante, güey, te ha dedicado el tiempo que te pudieron dedicar en una hacienda, hijo de su pinche madre, y desinteresadamente. Ay, es que la experiencia, ay, es que la hacienda. Mira, te voy a decir una cosa, güey, ¿sabes por qué me cae en la verga esa gente? Mi madrina tiene 32 años dentro del programa de Alcohólicos Anónimos y a mí me enseñó, güey, a trabajar con otro pinche puto alcohólico. Sin que lo conozcas, güey, sin que te pasen su 33, tú tienes que trabajar. A mí me educaron de esa pinche puta manera. Si vas a ir una experiencia, a lo que vas, te tienes que olvidar de ti, güey. ¿Cuánta gente el día de hoy está aquí en esta sala, aparte de los de la peloniza, que no está de buena voluntad con la pinche puta cabeza divagante? La pinche cabeza divagante, cuerpo presente y mente ausente. ¿Por qué las pinches juntas, güey, no se han vuelto atractivas para ti? ¿Por qué las pinches juntas te aburren? ¿Por qué en este momento ya empezaste a pensar en tu familia, tu trabajo, tu esposa, tus hijos? ¡Sácate a la verga! ¡Sácate a la verga! Tuviste todo un pinche puto día para hacer tus cosas y justamente a la hora de la junta, güey, se te ocurre empezar a arreglar tus problemas personales, ¿no? A mandarle mensaje a tu vieja, a tus hijos, a tu patrón, a tu amante, hijo de tu pinche madre. Y estás en la pinche junta y parece que estás bailando la pena dentro del pinche reclusorio. Y entras y sales y te sientas y le piden el café al cafetero y tú lo quieres servir, pinche acomedido, hijo de tu puta madre. ¿No? Y empiezas a repartir la terapia, porque crees, piensas y sientes que para ti no hay terapia, que la pinche puta gente, güey, está enferma menos tú, hijo de tu puta madre, ¿no? Piensas que toda la pinche puta gente que está aquí, güey, está enferma menos tú, ¿no? Porque crees, güey, que para ti no hay padrino, crees que para ti no hay sugerencia, güey, crees que para ti no hay nada, ¿no? Y a todos los ves chiquitos, pendejos y orejones. Y hay otros ojetes, güey, que se sienten o bien puteados o bien sanos. Ay, no, es que esa madrina habla bien culero, dice un chingo de groserías. Sí, yo las digo, pero tú las haces, hijo de tu puta madre, ¿no? Ay, es que es bien agresiva, sácate a la verga. Mira, si realmente fuiste alcohólico y fuiste drogadicto, nosotros fuimos calibrados en la pinche puta calle. Los que venimos de la pinche calle, carnal, tú lo sabes. Fuimos pateados, fuimos abusados, fuimos aventados, fuimos secuestrados, fuimos violados. Y ya llegas a Alcohólicos Anónimos y te espantas de las groserías, ¿no? Te espantas de las pinches groserías y los tienes que tratar así, con pincitas a los ojetes. Les tienes que hablar bonito porque si no se van los hijos de su pinche madre, pinche falto de huevos, blandengue.
Mira, y si te hacen falta huevos, yo te regalo los míos porque a mí no me sirven, hijo de su pinche madre, ¿no? A mí no me sirven, compa. Entonces, el estar en una pinche junta, a veces, güey, se tornan aburridas, se empiezan a tornar así como que iguales. Y tu pinche enfermedad, ¿qué es lo que te dice? No escuches. ¿Y qué es lo que haces? Bajas tu pinche cortina. La pinche enfermedad, ¿qué es lo que te dice? No pases por ahí porque te va a doler, hijo de su pinche madre. No pases por ahí, está pendeja, está loca, es más, ni vieja es, hijo de su pinche madre. ¿Cómo que no? ¿No? Y recordaba esa parte de mi historia, compañeros. O sea, ¿cuántos de nosotros no llegamos a Alcohólicos Anónimos, güey, a través de la pinche desesperanza? Cuando no rompes la vajilla de tu casa, acabas con el cantón completo. Nosotros que perdimos todo, compañeros, para nosotros no hay de otra. Ahorita muchos que vienen de no sé qué otros pinches estados de la República estarán pensando a ver a qué hora se acaba la junta porque quiero descansar para en la mañana irme a la playa. No te... Oh, es que ya es bien pinche tarde, hijo de su pinche madre. No, es que ya nos deberían... Los hijos, hay que irnos. No mames, hijo de su puta madre. Si cuando andaba de ojete hasta los hijos se llevaba. Hasta los pinches chamacos se llevaba. Yo no creo que haya sido de esos pinches ojetes que tomaba de 8 a 10. No, solo por hoy, ya me voy, ya no pidas el otro cubetazo. Eras maltragado, eras maltragado. No, ya no me voy a chingar la otra piedra, güey, porque ya es quien pinche tarde me voy a regañar en mi casa. No, no mames, hijo de su puta madre. Entonces, ¿dónde chupó? ¿Dónde se drogó? Entonces, ya para meterme al tema, compañero, me dan el pinche tema de mi voluntad, no era mía, güey, ¿no? Y habla la historia, compañeros, del tema de una persona que llega a Alcohólicos Anónimos y llega en la pinche desesperanza, güey, el querer hacer algo con su vida y este ojete vuelve a beber, se vuelve a drogar y termina infectado de VIH, compañeros. Y a veces el pago a la desobediencia al principio espiritual es caro, compás, es caro, ¿no? Porque a veces el pinche puto desafío aunado, güey, a la presunción de la juventud es una pinche bomba nuclear. Es una pinche bomba. Mira, si un pinche chamaco, güey, desafía y dice, no, es que no mames, es que esto no es para mí, estoy muy chamaco, o sea, es pasable. Se lo pasas, está chamaco, está pendejo, pero tú ya, no mami, hijo de su puta madre, ya barbón, ya está abuelo, que siga pensando de esa manera. Ay, es que esto no es para mí. No, yo no bebí tanto como usted, yo no estoy tan vergueado como usted, nada más vete la pinche cara de 3x8 que tienes, hijo de puta madre. Entonces, compañeros, pues... Yo llego a esta madre, compas, ya muchos saben mi historia, yo llegué a esta madre, compañeros, morro, ¿no? Yo llegué a la cuna de cuarto y quinto paso a los 16 años, güey. Yo no me quise quedar, yo estaba como pinche pito de marrano, entraba y salía, hijo de su puta madre. O sea, para mí esto no era atractivo, güey. Esta madre era militarizada hace 20 años, compás. Era otra forma de trabajo, era otro pinche puto sistema. Era otro tipo de terapia, era otro tipo de gente. Solamente se quedaban los más vergueados, los que ya le habían pasado por los vidrios rotos de la desesperanza, de la pinche desesperación, de la pinche frustración, gente que en la vida ya lo había perdido todo. O sea, se tenía que quedar, güey, porque no había de otra. Y tenían que practicar el principio, güey, para poder salvar su vida. Donde te metían al servicio, güey, y te metían no de buena voluntad. Era huevo, y si no le gusta, sáquese a la verga, y vaya y fondé. Ahora no, ahora les vale bien esta verga, les tienes que pedir permiso, y algunos les tienes hasta que rogar para que vengan a escuchar una junta, güey, o quieran ejecutar un servicio. No quieren, no quieren, compas. Mira, con la pinche cara que traes de verga, verga malmamada, ni yo vendría, ni yo me quedaría, hijo de su puta madre. Ay, es que la junta ya es bien tarde y no acaban, ¿no? Es que ya me quieren, pues sácate a la verga, hijo de tu puta madre, sácate a la verga, bótate a la verga. Total, ni de mi familia eres.
Mira, tú no viniste porque quieras escuchar la junta, tú viniste porque había comida gratis y aquí cerquita está la playa. ¡Bueno! ¡Ay, es que vengo de bien lejos! ¿Y a quién vergas le importa que vengas lejos, hijo de tu pinche madre? Pues si no te trajo de mis calles, hijo de su puta madre falso. Pues si yo ya lo escuché y me amarré. ¡Ay, es que vengo de bien lejos! Pues si no te trajo tu carro, te trajo tu pinche enfermedad, hijo de su puta madre. Solamente en lugares como estos, en foros como estos, es donde hemos dejado de beber, nos hemos dejado de drogar a través de hacer la unidad, de estar con otro pinche puto alcohólico que porta la misma enfermedad que tú, nada más. Y si ya de paso te llevan a la playa, te invitan un taco y te dan una metida de verga, ya es ganancia. Ay, es que yo no vengo por verga, ¿cómo no? Si se te ve la cara que eres puto. Se ve que te encanta la verga. Se te ve. Ay, la pinche ceja más depilada que yo. Y las viejas, como siempre, los pinches grupos, como espectadoras, las culeras, ¿no? Como espectadoras, parece que están en el cine las ojetes, ya nada más falta que saquen su pinche bolsa de palomitas, las peras, para disfrutar de la película. Y no se meten a su pedo, se pasan repartiendo la terapia a su marido. Esa va para ti, y esa va, ya que eras única de tu pinche madre, es para ustedes. Ay, es que yo no bebí ni tampoco me drogué, pues está peor el pedo, hijo de su pinche madre. Porque usted no necesitó ni alcohol ni droga para pasarse de verga. Usted es culera, usted es perversa. Ay, voy a la junta, yo te acompaño. ¿Y qué le ves a la madrina? Pues no mames, madrina, con esa pinche cara hasta yo me buscaría amante. No, compas, vale verga. Vale verga. Entonces, compañero, yo llego a este movimiento, compas, y te decía, yo no puedo patear mi cuna. Yo no la puedo patear. ¿Y sabes por qué, güey? Porque solamente en cuarto y quinto paso pude encontrar lo que yo anduve buscando por muchos años. Era la comprensión de otro ser humano, güey. A través del pinche puto sistema de aquellos años, güey, se cometieron muchos errores. No querían a los homosexuales, no los querían. Esta madre estaba súper estigmatizada, compañeros. El día de hoy ya hay una apertura muy amplia para nosotros. El día de hoy ya nos dan la oportunidad de poder y el espacio de podernos expresar de la forma que nosotros queremos. Nosotros lo único que necesitamos es lo que te vamos a dar, es comprensión. Y en aquellos años no nos daban chance, no podías entrar a una pinche cadena, no podías hacer oración, no podías tener un servicio, pero aún así nos tuvimos que quedar porque era mucha nuestra necesidad. Yo no tenía la necesidad de querer dejar de beber, tampoco me quería dejar de drogar porque no era alcohólico ni tampoco era drogadicto. A lo único que yo me quedé en Alcohólicos Anónimos fue a cubrir mi sentido de pertenencia. Era tanta mi pinche soledad que no encontré otro lugar donde me pude enganchar, solamente en Alcohólicos Anónimos. Y podrás decir gracias a Dios, Nel, compas, Nel. Qué triste era, güey, tener 16 años y vivir a través de la pinche desesperanza. Él no sabe para dónde jalar. Yo no necesité alcohol ni droga para pasarme de verga. Yo desde muy pequeño, compañero, yo ya había perdido mi voluntad. Antes de consumir alcohol y droga, yo ya había perdido la voluntad. Ya no había voluntad, compas. Siempre la gente decidió por mí. Siempre la gente hizo las cosas por mí. Siempre busqué la aprobación de la gente, hijo de su puta madre, güey. Yo no tenía voluntad, cabrón. A través del alcoholismo de mi madre, a través del abandono de mi padre, pude darme cuenta, compañeros, que me despojaron de mi seguridad, güey. Me despojaron de un chingo de cosas que yo iba a necesitar para poder crecer y poderme defender en un futuro, compás. Entonces te decía, el pago a la desobediencia, a principios espirituales, es muy caro, güey. Más te vale no haber conocido a esta madre. Decía la terapia de aquellos años, compás, la terapia que nos formó. Aquí la verga es cuadrada y la vas a redondear con el culo, hijo de su puta madre, güey. Podrás salir del pinche triángulo, pero jamás del círculo.
Maldita la hora en la que conociste Alcohólicos Anónimos. Ya no vas a poder salir, ya no vas a poder salir. Pero somos desafiantes, nos vale bien harta verga. Ay, chingan a su madre, pinches viejitos reconstruidos, ¿no? Ustedes se tienen que quedar aquí porque ya lo perdieron todo. Yo estoy joven, Andy, hijo de su puta madre. Hay algo que se necesita para estar dentro de una aula de recuperación, güey, y poder empezar a practicar, y es estar bien vergueado. Bien vergueado, compás. Y a mí me hacía falta algo, madrina. Yo era un pinche puto enfermo de bajo perfil. Yo no había bebido, no me había drogado y sentía que era lo que me hacía falta para poder pertenecer a esta madre. Yo escuchaba de violaciones, escuchaba de consumo, de la ingesta de alcohol, y yo decía, ay, yo quiero beber y yo me quiero drogar, hijo de su puta madre. Imagínate mis aspiraciones como persona. Bien pinche puta mediocre, güey. Y me voy, compañeros, me voy. Y regreso a los años alcohólica, drogadicta y prostituta, ¿no? ¿A poco fuiste puta? Pues nada más checa la estampa, hijo de su puta madre, güey. Sí, porque en Alcohólicos Anónimos hay un chingo de putas, pero se disfrazan de damas las hijas de su puta madre, ¿no? Ah, ya voy a la junta y se van hasta de bolsa las hijas de su puta madre. Con los zapatillos, ¿no? Ya me voy a la junta. A mi recuperación, hijo de su puta madre. Porque yo soy guerrera y yo no fallo al servicio. Yo vengo de muy buena voluntad, ¿no? Y luego les piden las nalgas y el pedo no es de que se las pidan. El pedo es que luego, luego en caliente las dan las hijas de su pinche madre, ¿no? Ya después de que las volvieron putas, de que se las cogieron, hasta las embarazaron. Ya, ay, madrina, es que tenía razón, hijo de su puta madre, ¿no? Porque hay mucha pinche vieja devaluada dentro de Alcohólicos Anónimos. Y ese es el pinche puto real pedo, güey. Ese es el pedo. De que vas a los pinches inventarios y nada más vas a quemar cartuchos a lo puro pendejo. Vas a quemar cartuchos a lo pendejo. O sea, nada más vas a inventariarte para irte a conmiserar, para ir a justificar toda tu sarta de mamadas. Y luego si te toca una pinche madrina pendeja, chismosa, incapacitada, güey, te vas más de la verga. Y no sacas el pinche verdadero pedo. Y el pedo de ir a un pinche inventario es sacar la pinche verdadera, güey, reserva. ¿Qué es lo que está pensando tu mente, madrina? ¿Qué es lo que esconde el rincón más oscuro de tu mente? Por muy culero que sea, lo tienes que ventilar. No, yo puras bendiciones, ¿no? El servicio y el estar dentro de las experiencias cada vez a mí me ha funcionado. No es cierto, pinche chismosa maldita. Hablas bien bonito del programa. ¿Por qué no hablas realmente lo que estás pensando? Subes a la tribuna, güey, y les dices lo que realmente estás pensando, madrina. ¿O a poco soy la única vergueada dentro del programa? Yo subía a la tribuna y les decía, a mí me vale bien harta verga estar aquí. Yo no quiero estar aquí, güey. Yo no quiero ir a una pinche experiencia. Yo no quiero depender de un poder superior, güey. ¿Quién verdaderamente está dispuesto, güey, a practicar este principio? Prácticamente nadie. Y subí a la pinche tribuna, compañeros, en la pinche puta desesperación, güey. Hoy me doy cuenta que lo único que hacía bien, güey, era decir y sacar mi pinche puta reserva. Yo en la pinche vida no hubiera querido haber sido alcohólica, drogadicta, prostituta. Yo hubiera querido haber sido alguien en la vida, güey. Yo hubiera querido haberle dado lo mejor a mi familia. Yo hubiera querido un pinche puto título, güey. Yo hubiera querido, güey, así, que mi madre se sintiera orgullosa de mí y no hacerla pasar tantas pinches penas. De andarme buscando en las pinches madrugadas, en los pinches fumaderos. En los pinches hospitales, delegaciones, anexos, me llevaba a la pinche Basílica de Guadalupe a curar. Se me hincó, compañeros, deja de beber, déjate de drogar, Jonathan, te vas a morir. Me vale verga. No quiero. No quiero, te vas a morir, pues que ya me cargue mi puta madre. No quiero, entiende, no quiero. Yo no te estoy pidiendo la ayuda. Yo cuando quiera, yo lo dejo. Compañeros, no hay nada que pueda perforar el corazón de una madre, güey, más que ver cómo se le está yendo la vida de su hijo como agua entre las manos. Pero para un pinche enfermo, alcohólico, drogadicto de mi característica, güey, está muy pelada. Nosotros los drogadictos, güey, tenemos esa pinche capacidad de autodestrucción, güey, bien pinche arraigada.
Tenemos una pinche capacidad de resistencia muy ojete. Ni los mejores consejos de nuestros padres, güey, ni las muertes que hemos visto pudieron hacer que nosotros paráramos de beber y paráramos de drogarnos. No, nuestro caso, compañeros, está lejos del alcance humano, güey. Nosotros necesitamos de la ayuda de afuera, la ayuda de Dios nada más. Y a veces haces ídolos de barro. A cualquier, el que no conoce a Dios, a cualquier pinche barbón se le hinca. Y pones a tu pinche padrino así en un pinche pedestal. Piensas que tiene la verdad absoluta, el hijo de su puta madre. Sientes que ya está tocado por Dios. Déjame desengañarte esta noche. Vamos a hablar al chile. Tu padrino no está enfermo igual que tú. Está peor, peor. ¿Y sabes por qué le dicen padrino? Para no decirle pendejo, hijo de su pinche madre. ¿Y sabes por qué es líder de tu grupo? Porque está bien vergueado y a la verga. Entonces, compañeros, yo llevo esta pinche madre, güey, y empecé a beber, me empecé a drogar, güey, empecé a vivir un chingo de cosas que yo había escuchado en Alcohólicos Anónimos, y ninguna de esas, madrina, yo me quise evitar. Yo nada me quise evitar. Y llegué, compas, al primer anexo, güey, ¿no? 15 de septiembre, mayoría de edad, que está en la Ciudad de México, compas. Y pues dada la verga, yo veo hoy a la chaviza que llegan y los anexan y ya les llevan sus pinches Jordan, sus Marlboro y su jabón y su shampoo y su pasta de dientes y pone la de pendejo para que le lleven más cosas y llega la familia y se conmiseran, es que me tratan mal, es que son unos hijos de su puta madre, es que me dan de comer de la verga, sácate a la verga, en aquellos años sí eran ojetes, eran una cagada los hijos de su puta madre y luego llegué a un pinche grupo que era de terapia intensiva, compás. Era junta tras junta tras junta tras junta. Las pinches nalgas ya llagadas, güey. Una pinche chancla del 5, otra del 9. No te dejaban cambiar. Te daban 5 minutos para bañarte y salte porque ahí viene el otro. Y te tenías que andar cuidando el culo porque si no te metían la verga. Y yo nunca me lo cuidé, jamás me la metieron, hijo de su pinche madre, pinche chismosos malditos. Se agarro, compas, y empiezo a vivir el pinche puto proceso. Y yo te voy a decir una cosa, mira, yo salgo a compartir, güey, y por lo regular me invitan a anexos, a clínicas. Y yo no le puedo dar terapia a los anexados, no puedo, compas, no puedo. ¿Y sabes por qué, güey? Porque me puedo ver en cada uno de ellos, güey. Yo sé lo que se siente estar en una pinche puta silla. Yo sé lo que se siente estar así sentado, güey, pensando un chingo de mamadas. Yo sé de la pinche impotencia que se siente de estar sentado y darte cuenta que valiste verga. A veces no es necesario que un culero suba a la tribuna y te diga, valiste verga, pincho ojete, pendejo, idiota, recaído, recalcitrante y rependejo, hijo de tu puta madre. De haber sabido a tu madre que ibas a ser tan culero, te hubiera abortado, hijo de tu puta madre. No era necesario, compas, yo ya lo sabía. Ya sabía que en la vida había perdido. Yo ya sabía que había chingado a mi madre. Yo ya sabía que lo había perdido todo, compañeros. Yo no necesitaba terapia, güey. Yo no necesitaba mentadas de madre. Hoy asumo, compas, que lo único que yo necesitaba en ese momento, güey, era la compañía de otro ser humano, güey. De otro ser humano, güey. Cuando entra la pinche comprensión. ¿Tú crees que en esas pinches condiciones yo iba a querer dejar de beber y me iba a querer dejar de drogar, padrino? La verga, chinguen a su madre. Vótense a la verga. Yo no quiero dejar de beber, yo no me quiero dejar de drogar. Vótense a la verga. Jonathan, ya lo perdiste todo. Y lo que venga, chingue a su madre. La presunción de la juventud, compás. Y salgo y dos días. Fíjate la pinche loquera, ¿hasta dónde llega, compás? Cuando el pinche alcohol te despoja de tus facultades de la voluntad para resistir a sus demandas, hijo de su puta madre, ¿no? Me valió verga. Otra vez bebiendo y otra vez drogándome, compás. El pedo, ¿sabes qué es, güey? ¿Y sabes por qué me encanta escuchar a las mamás de los adictos, güey? Porque puedo escuchar a mi madre, güey. Puedo escuchar a mi madre. ¿Sabes por qué, güey?
Porque a mí me valía bien harta verga, era tanto el pinche resentimiento que yo tenía hacia mi madre, que llegaba alcoholizado, llegaba drogado, güey, y la desafiaba la hija de su puta madre. Pero ¿sabes qué era lo más culero, güey? Que podía ver su semblante, güey. Y podía ver su físico, güey. ¿Y sabes qué reflejaban, güey? Un chingo de desesperación, güey. Un chingo de desesperación. Cuando ya no hayas qué hacer, qué darle, a dónde recurrir. Porque a veces las que fomentan el alcoholismo y la drogadicción de un hijo son las madres. Pinches viejas permisivas. Ya deja que se reviente su puta madre. Y suena risible, compas, pero es una pinche realidad. Usted ha creado chabelotes. Al ratito no se queje de que su hijo no ha dejado de beber y no se ha dejado de drogar. La que se tiene que quedar a las juntas es usted, culera. Ay, es que yo no hice que bebiera, ni tampoco lo mandé a que se drogara, pero ¿en cuánto contribuiste, hija de tu puta madre? ¿En cuánto contribuiste? Ahora que ya creaste un pinche alcohólico drogadicto, ya te quieres lavar las manos, fíjate qué mamada, ¿no? Fíjate qué mamada. Y piensas que esta madre es la panacea, piensas que esta madre es la varita mágica. Has de pensar, güey, que haciendo un inventario moral, güey, minucioso, güey, ya se va a curar tu chingadera, Nel, compas. Hay que llevar el pinche seguimiento. Entonces, compas, me tocas la campana, padrino, para mentarte a tu madre, ¿eh? Sí, no mames, yo no vengo de aquí de la vuelta, compañeros, como para que me den sus pinches 10 minutos, ¿no? Entonces, compas, pues llego, güey, a mi casa, bebido, drogándome, ya chingue a su madre, bótense a la verga. Yo estoy joven, güey, el pinche programa es para los pinches viejitos reconstruidos y vuelvo a beber. Presente. Y viene el otro pinche anexo, compañeros, ¿no? Allá en el anexo del hermano del padrino Barney, el padrino Juvencio, compas. Y llego, güey, y pues eran anexos, güey. Hoy, pues no mames, ya los tratan de amarajá, güey. No mames, hijos de su puta madre, güey. Y ahora son faltosos. Y ahora ya les vale bien harta verga. Ahora ya tutean los ojetes. Ahora ya te mandan a chingar a tu madre. En aquellos años no, tenías que respetar al padrino, güey. Y así como llegaba, le tenías que llevar su pinche puto café. Y padrino, ¿qué más le doy? Y le tenías que hablar de usted. Ahora ya les vale bien harta verga. Ya se ponen con el padrino hasta en la tribuna. No, compas, era otro pinche puto sistema. Otro pinche sistema, compas. Vuelvo a salir del pinche anexo. ¿Y qué crees? Que volví a beber y me volví a drogar. No. Me valía verga, compas. Me valía verga. Tal vez, compañeros, la historia para ti, güey, pueda tornarse aburrida, güey. ¿Sabes por qué? Porque no la has vivido. Hay cosas que para poderlas entender las tienes que vivir, güey. Pero a ti no te gusta escarmentar en cabeza ajena. A ti te gusta escarmentar en cabeza propia, hijo de su puta madre. Y a veces, compañeros, cuando estás como en esta junta, que te vale verga, de mente, de cuerpo presente y de mente ausente, ya después estás de puto. Ay, es que, ¿qué hice mal? ¿Cómo que qué hiciste mal? Aquí son juntas, no separadas. Son juntas. De principio a fin te tienes que quedar, tienes que escuchar. Dice que es por nuestras retorcidas relaciones con amigos y familia, por lo que más bebíamos y sufríamos también. Era para callar nuestros sentimientos de culpabilidad y de soledad por lo que más bebíamos. El día de hoy, yo asumo, compañeros, y nos lo decían, y es muy trillado. El alcoholismo y la drogadicción son el último síntoma a males más profundos, padrino. El día de hoy conocen como padrino tu verdadera enfermedad, güey. La causa y la consecuencia. Madrina, ¿sabes el día de hoy por qué te sigues arrastrando ante otro ser humano? ¿Por qué sigues insistiendo imperiosamente en estar con otra persona, güey? ¿Dominarla o que te domine? ¿Qué sientes cuando alguien, güey, se va de tu lado? ¿Qué sientes cuando alguien, güey, así tiene un acto de desdén silencioso hacia tu persona? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué se siente, güey?
Cuando nuestros protectores huyen o mueren, quedamos solos y atemorizados. Solos y atemorizados. Y yo no me he ido a hacer pendejo a mis inventarios. Yo sí le he preguntado a mis padrinos: padrino, ¿por qué me siento así? Padrino, ¿por qué pienso de esta pinche manera? Padrino, ¿por qué me sigo sintiendo solo a pesar de que tengo una persona? ¿Qué se siente, güey, tener una pareja, güey? ¿Qué se siente tener una familia? ¿Qué se siente tener un trabajo, estar en un grupo, güey? Y cuando te quedas solo, güey, empiezas a sentir el pinche frío de la ausencia y sientes que no te aguantas. Y ahorita hablaban de Dios y hablan de una pinche puta forma bien culera, hijos de su puta madre. ¡Bien culera! ¿Y sabes por qué me emperra? Mira, yo no soy religiosa, compás. Yo no soy religiosa. Pero a mí me quedó claro, güey, que a mí el que me rescató fue Dios, hijo de su puta madre, güey. A mí el que me rescató fue Él. Si hay un agradecimiento hacia el ser humano, compás, sí lo hay. O sea, no seas pinche malagradecido de, ay no, y que chinguen a su madre, y que pinches alcohólicos, y que se boten a la verga. Deberías de estar agradecido, hijo de tu puta madre. Deberías de estar agradecido. ¿Y sabes por qué yo no puedo hablar mal de mis padrinos? Porque fueron los únicos ojetes que se sentaron conmigo en una pinche puta silla de frente a frente y se quedaron a resolver mi problema. Y me dijeron, no te vamos a juzgar, no te vamos a criticar. Mira, nosotros no tenemos el medicamento para tu pinche puta dolencia. No lo tenemos. Pero te podemos ofrecer una taza de café, un cigarro y las horas que sean necesarias. Conmigo no se tomaron una taza de café, compañeros. Conmigo se tomaron jarras enteras. Conmigo no se chingaron un cigarro, compañeros. Se chingaron cajetillas enteras. Y conmigo no escatimaron, conmigo no escatimaron, hasta a mí sí me cumplieron rajas lo que me prometieron. ¿Y sabes qué fue? Quedarse conmigo de principio a fin y hasta que se estampe el camión. Sí, señor. Hasta que se estampe el camión, chingue a su madre. Me dieron hasta de tragar, me dieron al ojo. Se quedaron conmigo en la pinche puta abstinencia, en la desintoxicación. Para los que somos drogadictos, sabes de lo que te estoy hablando, pinche estúpido pendejo. Ay, es que pinche puta vieja recaída. Pues dale gracias a Dios que recaí, hijo de tu puta madre. ¿Y sabes por qué? Porque tuve que pasar por el infierno para que tú te lo evites, hijo de tu puta madre. Pero como nada más estás viendo a ver qué güey está mal puesto para darle terapia, hijo de su puta madre, güey, nunca te clavas en tu pedo. Entonces, compañeros, tomo la decisión de quedarme en esta madre ya sumamente vergueada, madrina, ya bien vergueada. Bien vergueada. Perdí familia, perdí mi trabajo, perdí mi familia, lo perdí todo, compás. Tuve que cometer actos de mal juicio que jamás en mi vida yo me había imaginado. Yo jamás me había imaginado llegar hasta donde llegué. Y yo sé lo que se siente estar en una pinche puta silla, güey. Y empezar a llorar para adentro, güey. Empezar a llorar para adentro y decir, valgo verga, güey, valgo verga. O sea, ¿qué necesito, güey? Ya fui a Alcohólicos Anónimos, ya fui a la pinche religión, ya fui a la pinche medicina, la psiquiatría, y de todos lados me han desahuciado. ¿Qué más queda, güey? Derrótate, hijo de tu puta madre, güey. Derrótese, mi chingón. Derrótese. Y amárrese al pinche puto servicio. Amárrate. Y recordaba vacía a mi madre, compañeros, así, bien pinche puta desesperada. Ya no sabía qué hacer, ya no sabía dónde ir, ya lo había perdido todo, compañeros. Lo único que me había quedado era mi madre, la única, güey, la única. Y yo en todos mis compartimientos no me puedo cansar de compartirles esta frase, compás. El contacto más cercano que puede tener el adicto hacia con Dios es a través de su madre. Solamente ella tiene la capacidad de curar sus heridas físicas e internas, hijo de su puta madre, güey. Las oraciones que una vez hizo tu madre para que tú estés aquí, el día de hoy surtieron efecto. El día de hoy surtieron efecto. Nosotros formamos a nuestras madres de una forma muy culera, muy culera. Ellas tienen una pinche capacidad de resistencia muy encabronada. Por eso dice que nuestras madres o las mujeres están hechas de madera fina, compañeros.
Mi madre a lo mejor, güey, no me pudo dar tiempo, no me pudo dar, compañía, no me pudo dar amor. ¿Y sabes por qué? Porque solamente me dio lo que en la vida a ella le habían dado. No me pudo dar amor porque no se lo dieron. No me podía dar comprensión porque no se lo dieron. Solamente me dio lo que le dieron en la vida, hijo de su puta madre, güey. Y una mujer que es pateada va a patear. Una mujer que es humillada va a humillar. Una mujer golpeada va a golpear, compas. Por ende va a golpear. Y desafortunadamente, compañeros, nos la pasamos en los pinches grupos, ¿no? Ay, es que mi mamá es culera. Y es que es una hija de su puta madre. ¿Y cuándo has hablado las buenas, ojete? ¿Cuándo has hablado las buenas? ¿Ya se te olvidó cuando de pequeño, güey? ¿Ya se te olvidó que no había para comer? ¿Y que no estaba tu papá? ¿Y que tú no sabes cómo tu mamá salía y le hacía, güey, pero llegaba con dinero y con comida a la casa, hijo de su puta madre? ¿Te has preguntado? ¿Alguna vez te has chingado una taza de café con tu mamá y le has dicho dónde le duele? ¿Quién se pasó de verga? ¿Por qué actúa de esa manera? ¿Alguna vez le has preguntado por qué nunca te pudo dar amor, güey? Es más fácil subir a la tribuna, güey, o apadrinarte. Y es que mi mamá es culera y es una hija de su puta madre. Y no me dio amor y no me dio atención y esto y el otro. No mames, hijo de su puta madre. Ya 40 años y te sigues quejando por la misma mamada. Sácate a la verga. Sácate a la verga. Entonces, compas, decido quedarme en esta madre y para mí no ha sido fácil hasta el día de hoy. Yo lucho, padrino, con tres cosas. Contra no beber, no drogarme y no prostituirme, compañeros. No prostituirme. Porque para mí es bien fácil, güey. Pararme en una pinche puta esquina, lo hablábamos, carnala. Pararme en una pinche puta esquina, güey. No traer dinero, güey. Llegar a la casa y chingue su madre, güey. Ya levanté una séptima. ¿Y sabes por qué no lo hago, güey? Porque es a toda madre vivir en dignidad, hijo de su puta madre, güey. Fui puta, pero el día de hoy no me prostituyo. No me prostituyo. Jamás me imaginé, güey, el día de hoy ser un estilista. A lo mejor no ejecuto porque yo prefiero andar de pinche nalgas prontas. Apenas me decía una perra. Y va para ti, hija de tu puta madre. Va para ti, perra. Y ojalá que estés viendo el video, hija de tu pinche puta perra madre. Mírame, güey, mírame. Checa, mi hija de tu puta madre. Si me mandan a llamar es porque el pinche servicio es desinteresado, hija de tu puta madre. Yo no soy artista. Yo no soy artista, hija de tu puta madre. Y yo voy, güey, y yo doy lo que traigo, hija de tu puta madre maldita. Pinche perra. No, hija de tu puta madre maldita. ¿Yo qué culpa tengo de que estos pinches ojetes me traigan a donde yo quiera, hija de tu puta madre? Y truénate, perra, porque para el mes que viene me voy a Guatemala, hija de tu puta madre. No te truenes, hija de tu puta madre. Ya porque te vas a Chalco, ya sientes otro pedo. Ve, yo estoy en Manzanillo, hija de tu puta madre. No, hija de su puta madre, fíjate qué mamada. No, fíjate qué mamada. Y nada más para que te truenes, güey, nada más para que te truenes. Mira, tengo una semana viajando, hija de tu pinche madre, y no he gastado un peso, gente. No he gastado un peso. Y a ti, güey, ni los pinches cigarros te van a disparar, hija de tu puta madre. Sí, güey, porque piensan que esto es fácil, que esto es fácil, no es fácil, a la verga, no es fácil. Por eso, padrino, decías, es que vengo de Guadalajara, no mames, no mames. Padrino, mira, el martes me fui a Aguascalientes, miércoles Zacatecas, jueves me fui para Aguascalientes otra vez. El viernes me fui para Guadalajara y ahorita estoy en Hermosillo, hijo de su puta madre. Manzanillo. Amigo, para que se truene la hija de su puta madre. Madre, su madre. Para que se truene la hija de su puta madre. No, compás. Entonces, pues no es fácil, güey, pero también es agradable, güey. Es agradable. Mira, veníamos en el camino y decía, no, yo jamás en la vida me pude haber imaginado vivir estos momentos y ver los pinches foros y los paisajes que estaba viendo y me vale verga ponerme nostálgica. Fue a todísima madre, es como un pinche despertar espiritual cuando se te eriza la pinche piel, güey, cuando te empieza a calcomer, güey, la pinche puta energía que proviene de Dios. Esas pinches madres que no puedes pagar con dinero. Y venían mis carnales dormidos.
y venía el padrino manejando y me puse unas alabanzas porque pues yo soy cuarto y quinto paz, ¿no? Que me pongo una alabanza, güey, y que empiezo a ver el pinche puto paisaje. Dios mío, gracias, güey, gracias. ¿Sabes por qué, güey? Porque yo debería de estar muerta o en el reclusor, hijo de su puta madre. Para mí el día de hoy es una bendición estar entre ustedes, compartiendo con la banda, haciendo la unidad. Ahorita me fui a la playa y pude ver el pinche sol, el mar, la pinche arena, los pinches negros, hijo de su puta madre. Dije, a huevo, no mames, yo llorando por un ojete y aquí el jardín de vergas está poca madre, poca madre. Pero señoras vergas, güey, yo el día de hoy no me conformo con cualquier chingadera, ¿no? A mí no me gustan los güeyes de los grupos, güey, porque tienen un pinche puto defecto, ¿no? Tienen un pinche puto defecto, pito chico, pendejos para coger, güey, y precoces los hijos de su puta madre. Y otros ojetes, güey, no te quieren dar verga, ya quieren verga los hijos de su puta madre. Sí, güey, porque hay tanto pinche confundido dentro de Alcohólicos Anónimos. Yo no conozco homosexuales que no les guste la verga más que a mi copa, hijo de su puta madre. Digo, no mames, vale verga. ¿Somos o no somos? ¿Eres camión o camioneta, hijo de su puta madre? ¿Hombre, mujer o demonio, hijo de tu pinche madre? ¿Chupas o disparas? No, es que esas son pinches putas mamadas. Ya te voy a padrinar en un inventario para liberarte y dejes de hablar de los cuarto y quinto pasos, hijo de tu malagradecida madre. Dale gracias a Dios que se sentaron a escucharte, güey, porque tu familia te mandó bien a la verga, ojete. Y esos ojetes sí se tomaron el tiempo y mediocremente o como sea, güey, para escucharte. Y es algo que tengo que agradecer infinitamente, compas, infinitamente. El que se hayan quedado, güey, sentados a escuchar mi historia, güey. Sentados a escuchar mi historia. Para mí el día de hoy, esta noche en especial, compañeros, es una noche poca madre, güey, porque es la apertura de este cantón, güey. Y mantengamos encendida la llama de este lugar, güey. Nosotros, güey, venimos a hacer la unidad, güey. Y una cosa es hacer la unidad y otra cosa es estar unidos, compañeros, estar unidos. Yo, mira, yo soy una persona calle en la verga. Yo soy una persona calle en la verga. A mí no me interesa la amistad de la gente. A mí no me interesan sus pedos. Yo solamente puedo compartir, puedo estar con gente que tenga el mismo desorden mental que yo. Esa gente sí la tolero, porque sé, güey, que a través de las risas, güey, sea que a través del llanto, güey, de un pinche comportamiento, güey, o sea, ahí está la verdadera amistad, cuando no te critican y puedes ser como tú eres. Esa pinche puta gente, güey, de y siéntate bien. Y ay, no mames, madrina, ¿y a poco sí fuiste bien, puta? ¿Qué no me has escuchado, hija de tu puta madre? ¿No? Yo tragué más verga que tortilla, compasión, y más te vale verga, ¿no? No, porque ahora las pinches putas alcohólicas ya se volvieron santas. Y hay unas que venían santas y aquí se volvieron putas las hijas de su puta madre. Pero de esas no hablan las ojetes, ¿no? Entonces, compa, estaba en la playa, poca madre, con la madrinaza, güey. Y no, pues me la pasé chingón, compañeros. Chingón, chingón. Yo la realidad es que yo ya me quiero ir a mi casa, hijo de su puta madre. Extraño a mi familia, güey, ¿no? Tengo una semana sin llegar a mi casa. Y me dijeron ustedes, compañeros, que sin Jiménez, sin Yolanda, güey, chingue a su madre, güey, hasta que se estampe el camión. Tienes que dar hasta que duela. Tienes que dar hasta que duela. Y a veces no es fácil. A veces no es fácil. Por eso hay tanta gente que habla de servicio y digo, no mames, güey. No, sácate a la verga. Sácate a la verga. En esta madre tienes que sacrificar, güey. ¿Qué se siente estar en una pinche puta hacienda, güey? Tienes que dejar a la familia enferma. ¿Cuántas veces tienes que estar escuchando a un pinche puto alcohólico y no le puedes dar tiempo a tu familia? ¿Cuántas veces has tenido que dar una séptima en el grupo, güey? Has tenido que pellizcarle a tu gasto y en tu casa ya no comen carne, güey. Tienen que comer huevos. ¿Sabes por qué lo haces? Ya no lo haces por quedar bien. Desengáñate. Lo haces por gratitud, hijo de su puta madre, güey. Porque chingo a mi madre, güey, que el día de hoy tu vida no es como cuando llegaste. Chingo a mi madre. A lo mejor sigues teniendo la misma pinche puta locura, güey. A lo mejor las cosas en tu casa no han cambiado, pero mínimo el día de hoy duermes tranquilo. Duermes tranquilo. Yo a veces escucho a los pinches alcohólicos que se expresan mal de cuarto y quinto paso. Compas, yo te voy a decir una cosa.
Yo a través de estar en una hacienda, a través de estar haciendo una fogata, a través de estar escuchando otro alcohólico, a través de estar en una pasarela, a través de estar aventando un inventario, compañeros, pude perdonar a mi familia. Pude perdonar a mi madre. Pude perdonar a mi familia completa, compas. Y lo más importante, me pude perdonar a mí, compas. Yo sé lo que se siente, güey, a veces estar en una pinche aula de recuperación, güey, y estar pensando un chingo de mamadas. Un chingo de mamadas. Es parte de tu enfermedad y nada más, compañeros. Nada más. Ese rato le decía a mi carnala, me puse nostálgica ese ratito, compañeros, porque mi madrina me mandó un mensaje. Aquí también hay servicio, hijo de su puta madre, güey. ¿Y sabes por qué no me puede valer verga, güey? Porque ha sido gente, güey, que se comprometió conmigo a estar conmigo y me lo han cumplido, compañeros. Es gente que el día de hoy, yo tomo mi respeto, compañeros, y mi admiración, porque el día de hoy la forma de servir que yo porto, compañeros, yo se lo aprendí a esas grandes mujeres, compás. A esas grandes mujeres que fueron formadas a través del pinche servicio, güey. Ellas me lo enseñaron. Y me enseñaron a dar, güey, y a dar sin esperar recibir nada, güey. Y tienes que atender a otro pinche alcohólico aunque no lo conozcas. Ahora ya eliges a tus ahijados. Este sí, este no, este sí, este no. Chingue su madre. Yo sé lo que se siente estar en una pinche puta hacienda, güey, y ya te quieres ir a dormir. Y llega tu padrino, ¿cuál dormir, hijo de su puta madre, si va a escuchar otro pinche enfermo? Y ya te chingas dos pinches ahijados. No, ahora sí ya me voy a aventar una jeta. ¿Cuál jeta, hijo de su puta madre? Váyase a lavar los baños. Vas y lava los baños, voy a ir a comer. ¿Cuál comer? Acuérdese que usted es el último en dormir, el último en comer y el último en irse. A veces no quiere el pinche alcohólico, compas. No quiere, no quiere. Entonces, compas, ya para finalizar, quisiera decirte que pues que no desistas, cabrón. No desistas. Los mejores años de tu vida están por venir. Y si decides quedarte en el servicio, escucha. Si decides quedarte en el servicio, bajo tu responsabilidad, ¿y sabes por qué? Porque para estar en el servicio se va a pagar un precio, y ese precio es muy elevado. Se tiene que pagar un servicio y ese precio es muy elevado. ¿Estás dispuesto a abandonar a tu familia? ¿Estás dispuesto a sacrificar tiempo, dinero y esfuerzo? ¿Estás dispuesto a quedarte horas y horas en un aula de recuperación queriendo estar en casa? Porque si no estás dispuesto, agarra tus cosas y vete de aquí, hijo de su puta madre, güey. Nos vemos cada mes en la hacienda o de 8 a 10, nada más. Nada más, compas. Yo te puedo decir esta noche que me siento muy contenta, me siento muy halagada y también me siento muy bendecida, compañeros. Con este compartimiento yo termino, compas, las participaciones que tenía foráneas. Estoy muy cansada, compañeros. Ayer en mi participación de Guadalajara estuve a punto de desmayarme, compas. Me tuve que estar agarrando de la pinche puta pared. Y a lo mejor para la banda es visible, compañeros. Venía sumamente cansada, tenía dos días sin dormir. Dos días sin dormir. Así como me bajé de un autobús, me subí al otro. Me bajé de uno y me subí al otro, compas. Y sin Jiménez, sin Yolanda, cabrón. Chingue a su madre, cabrón. Ustedes me formaron de esa manera, güey, a través de las desveladas en la hacienda. Ustedes me formaron de esa manera, güey, al traer el estómago vacío en el estar en una hacienda, compañeros. Entonces, pues vamos a ponernos poca madre, compañeros. La fiesta sigue. Para mí esto es una fiesta espiritual. Este grupo, El Ancla, compañeros, que está en su etapa de apertura, pues se viste de manteles largos, güey. Yo quiero agradecerles que se hayan quedado y se hayan sentado a escuchar mi historia, compañeros. Yo se los agradezco infinitamente y le quiero rendir tributo a la amistad, compas. Le quiero rendir tributo a la amistad. Porque solamente en estos lugares pude encontrar lo que yo estuve buscando por muchos años allá afuera. Que fue un amigo, compas. Gente así loca como yo, güey, que no me criticara y que no me juzgara. Y aquí yo la encontré, güey. Se han empezado a crear lazos de amistad y esos lazos son inquebrantables, compañeros. Yo sé que a mucha gente le caigo en la verga. ¿Y qué crees? Que a mí me vale bien harta verga, güey. Me vale bien harta verga. A final de cuentas, lo único que estoy haciendo el día de hoy es nada más salvar el día de hoy, compás. La gente en la vida es pasajera, nada me pertenece. He tenido que ver muchos alcohólicos que se han hecho a un lado de mi vida, compañeros, familiares que se han tenido que morir. O a lo mejor gente que he querido que se ha tenido que hacer a un lado, compañeros. ¿Pero qué crees, güey? Que pues ni pedo. Así es esto.
El día de hoy pues vengo con la banda y me siento protegida, compañeros, me siento respaldada, me siento fuerte, pero por lo regular en el servicio siempre ando sola. Siempre ando sola, compañeros. Y el día de hoy pues me siento contenta. Compañeros del Mito de la Perfección, muchísimas gracias, compas, por invitarme siempre a los mejores eventos, hijo de su puta madre, ¿no? Quiero agradecerles por la confianza, compas, y pues que esto dure hasta que dure, compas, ¿no? Y muchísimas gracias, yo con esto les comparto 24 horas.